autoridades arrestan a una mujer acusada por la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un contenedor de basura. Además, temor en un vecindario en Burleson tras un atraco en un establecimiento comercial. Ahora las autoridades piden su ayuda para dar con los sospechosos. Y llegó el feriado del 4 de julio y con eso los eventos para disfrutar en familia. Así que entérese dónde puede celebrar de forma gratuita comenzando esta misma noche. Muy buenos días. Les saluda Analia Fiestas este miércoles 3 de julio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y comenzamos lamentablemente con un caso escalofriante que está bajo investigación. Y es que el cuerpo de un hombre fue encontrado adentro de un contenedor de plástico en una carretera apartada de la ciudad vaquera. Fue hace casi un mes cuando el cuerpo de Dwight Hood, de 52 años, fue hallado en la cuadra 3300 de la McCandless Street al noroeste de Fort Worth, en una calle poco concurrida. Según la policía, el homicidio ocurrió muy cerca de ahí, en un complejo. Algunos momentos de lluvia se pueden extender durante el fin de semana. No cancele planes porque no todo el día va a estar lloviendo, pero sí algunos momentos de esos aguaceros pueden decir presente. Y también la próxima semana vemos temperaturas que deben de mantenerse pues por debajo de los 100 grados. Así que yo creo que va a ser un gran alivio para la intensidad de ese calor. También quiero aprovechar, si usted sale de casa, informarles de algunos accidentes. Tenemos justo en el centro de Dallas esa carretera 35 East, dirección oeste, pues un poquito congestionada. Ahí estamos monitoreando un accidente. También por el área de Forney hay otro accidente en la carretera, y hacia el área de Cheryl, ahí estamos monitoreando pues otro accidente. Así que tómalo en consideración a esta hora de la mañana. Y hablando de tráfico, recuerde que es uno de los días más ocupados en las carreteras justamente por el 4 de julio, así que manejar con un poco más de cuidado y revisar su vehículo si va a salir de vacaciones, ¿no, Caro? Y mucho cuidado también con quedarse varado ante estas altas temperaturas, prepararse para ello por si acaso. Buenos consejos, Caro. Amigos en casa, muchísimas gracias por su sintonía. Quédese con Noticias Telemundo en Mediodía. Nos vemos mañana a la misma hora. Es miércoles 3 de julio. Me esté bien informado aquí en Noticias Telemundo Mediodía. El peligroso huracán Beryl, que ya